Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Quiero hacer este corto video sin no dejar pasar, darles mis saludos, darle las gracias de verdad por el apoyo que han tenido con este servidor, Iber Ramírez, desde quien les habla desde Goyard Logistics, creando, digamos, esperanza, creando contenido para personas que quieren o les falta ese empujón para comenzar a hacer algo. En este caso específicamente es para entrar en el negocio, en la industria del hot shop de transporte acá en Estados Unidos, la modalidad del hot shop. Veo que hay muchos, hoy en día hay muchos videos. Cuando yo comencé a buscar videos en YouTube, no habían videos en YouTube. Solamente habían dos canales en español que hablaban sobre esto. Y de verdad que era muy vaga y muy poca, muy insegura la información que había. Por eso he decidido de un tiempo para acá. Yo tengo un año con el canal, pero la verdad que no me había puesto a hacer videos por cuestión de tiempo. No, que mañana, siempre las excusas tontas de siempre. Pero mi amigo Alex de Bully Hot Shot me dijo: Ibel, tú tienes cómo hacer eso, tienes bastante material, tienes la experiencia, me gusta como el dinamismo que tú usas para interactuar con las personas. Entonces, de verdad, Ibel, yo te invito a que hagas eso. Bueno, gracias a él, yo comencé a hacer los videos en YouTube. Tenía, como le dije, desde marzo del año pasado que aperturé el canal, unos meses siguientes a aperturar la compañía, pero la verdad es que no le había tomado atención a eso. Hoy en día, a pesar de que hay mucha información, todavía hay, ya vemos personas que no manejamos bien quizás algunos términos, no manejamos muy bien o específicamente o de manera ordenada cómo o qué debemos hacer. Señores, debemos empezar con lo que tenemos, con lo que tenemos. Una franela, un pantalón, chancletas, chaquetas, zapatos, lo que sea. Eso es lo que tenemos al momento. Porque no les voy a decir que hagan una inversión y quien se los diga, de verdad que es bastante irresponsable. Quien le diga a usted, no, si esto es fácil, dale, anda para el banco y pídete 100 mil dólares prestados que te vas a ser millonario en 3 días. Esa persona es un irresponsable. No lo he escuchado que pase eso, pero quizás lo hay. No es fácil. Les voy a decir para que estén bien claros en esto. Yo en el año 2019 hicimos yo y mi esposa una inversión de aproximadamente casi cuánto gorda, 15 mil dólares aproximadamente. Disculpe la informalidad, estoy aquí en el patio de mi casa, luego se las muestro, aprovechando que no hay frío, no hay frío. Aquí no voy a tratar de editar nada, voy a colocarlo así tal cual como está. Quiero que este video llegue a las personas que haya que llegar, a las que ya están bastante interesados y a los que no también. Y por supuesto, aquellas personas que no son youtubers, porque no todo aquel que hace 1, 2, 3, 100, 2 millones de videos son youtubers. Si a veces son personas que quieren o queremos compartir una experiencia, compartir cierta información, ciertos conocimientos para que ayuden a otros a iniciarse, a mejorar y a mantenerse. Esa es mi función principalmente. Espero que sea recibida de esa manera. Sobre todo para acá, para acá, los que estamos acá, los hispanos, los latinos, que somos una, para no decir que todas las bujías de la economía de este país, pero ya hacemos de todo, sepamos o no. Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros, así, emprendemos así rapidito. Emprendemos, prendemos y aprendemos así sobre la marcha. Entonces, continuando con el tema, con 15 mil dólares tú inicias tu negocio. Dirás, wow, pero ¿por qué mucho? ¿Por qué poquito? ¿Por qué es eso? Inclusive con menos, inclusive con menos. Pero como les dije, tú no tienes por qué llevar una camioneta el último grito, el último año, ni el trailer de 40 pies sin saber en qué te estás metiendo. Piensa qué es lo que tienes, sabes qué es lo que tienes, qué es lo que puedes hacer. ¿Tienes una familia? Tu familia te va a decir, tu esposa, no, yo no voy a quedarme de que tú te quedes afuera 3, 4, 5 días, 2 semanas, que son 15 días. Entonces tu esposa te va a decir que no, no, porque yo necesito a ti, que me dé el calorcito, que atienda a los niños, que me ayude, que me apoye, el colegio, etcétera, etcétera. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta.
Si la esposa te dice que no, no te metas en el negocio. No te metas porque eso es, bueno, casi que destinado a fracasar. Ahora, si tu esposa y tus hijos, que también tienen que tomar decisiones, te dicen, papá, sí, vale, cuenta con nosotros, nosotros vemos cómo hacemos, nosotros nos vamos poniendo, nosotros vemos cómo arreglamos. Un momento. Nosotros vamos viendo cómo resolvemos, igual nos comunicamos por acá, hacemos una videollamada y ahí vamos. El papá sigue trabajando, el papá sigue trabajando. Lo que no está en casa, pero sigue trabajando. Primer paso, ya se lo tiene ya. Empieza a averiguar sobre qué camionetas tiene, hay disponible, no tiene por qué ser una nueva. No tiene por qué ser una nueva. Vete una camioneta 2013, 2014, 2015, 2016. Búscalas en Carguru, no me están pagando nada en Carguru, ojo. Sino que yo busco carros ahí para entretener porque me gustan los carros desde muchacho. O sea, yo busco carros allí y hay otras cientos de páginas. Yo busco allí porque busco a nivel nacional. ¿Qué cuesta aquí un boleto en avión? Si te gustó, negociantes por teléfono, vas a ver la camioneta si te gustó. Siempre tienes dos, tres opciones cerca de donde vas a ver esa para que no pierdas el viaje si no es lo que tú esperas cuando vayas a ver la primera. ¿Te gustó la camioneta? Ya previamente la negociaste, hiciste el crédito o la compraste. Que no tenga más de 150 mil millas. Ojo, es un riesgo comprar una camioneta usada. Sí, es un riesgo. Pero tú debes hacerle un mantenimiento preventivo después que la compraste. Si tiene Carfax, o paga tu Carfax para ver qué le hicieron, que tiene cuál es el historial de esa camioneta. Y empiezas a hacer el mantenimiento básico para que tú sepas y empieces de cero contigo, sin desconocer las 150 mil millas o menos que pueda tener antes de que tú la quieras. Ve averiguando con los trailers, no tiene por qué tampoco ser nuevo. Puede ser un trailer usado, lo consigues en Marketplace. Marketplace no me está pagando, ni le estoy haciendo promoción de gratis, porque simplemente son herramientas que están a la mano y yo las uso sin pagar, es lo importante. Mi idea aquí es que tú vayas aprendiendo, vayas comparando, vayas viendo y sin gastar dinero, o gastes lo poco, esa es mi intención. Ojo, yo no tuve a quién decirle, preguntarle, comentarle. No, yo me lancé, mi esposo y yo, mi esposo y yo, y ahí no salíamos. De vez en cuando a mis hijos, y de ahí no salíamos. Fuimos a preguntar por la camioneta y nos aprobaron el crédito sin saber. Fuimos a preguntar el tráiler y apliqué y me lo dieron. Después yo dije, bueno, ya tengo camioneta y tráiler, ¿qué me tocó? Entonces yo ya ordeno las ideas, yo ordeno los paso a paso, pero hay unos pasos que se pueden saltar, puede ser el primero, el tercero, el segundo pasa quinto, el quinto, tercero, sucesivamente. No hay una regla, no hay una nomenclatura que haya que seguir. Pero si tienes que saber qué tienes a la mano, que sea tangible, que tú le llegues y lo tengas a la mano de una vez. Primero que nada, ¿tienes un teléfono celular? Ese es el teléfono de la compañía. Y también puede ser de tu esposa. ¿Tienes un teléfono de tu casa? Ese es el teléfono local de la compañía. ¿Tienes un correo de la compañía? ¿No lo tienes? No te recomiendo que te registres con tu correo personal. ¿Por qué? Porque tenemos ya mucho tiempo, muchos años con ese correo y recibe mucha basura. No te cuesta nada, solamente invertir menos de 3 minutos y creas un correo para la compañía. Ve pensando en un posible nombre y ve si ese nombre está disponible y creas un correo, el que mejor te convenga, Hotmail, Gmail, Yahoo, el que mejor te convenga, el que tú uses. Ya tienes una cosa ya a la mano ya. Otra más, tienes el teléfono tuyo, que puede ser la compañía, tienes uno, dos, tres posibles nombres, en base a eso vas a crear el correo, ya tienes ya dos cositas. Ya hiciste una previa averiguación o una averiguación previa de los camionetes y los trailers. Señores, las subastas se consiguen buenos carros también. Preferiblemente busquen Florida, que hay carros que no están picados, están muy oxidados. También está en Missouri, también está Kansas, que son buenos en ventas de carro al mayor. Colorado también, pero Colorado sabe que hay mucha nieve. California también, puede ser California. Hay muchos brokers por ahí que pueden ayudar a conseguir un carro con lo que ustedes tengan. Eso lo pueden hacer. O sea, esto es un trabajo de hormiguita. No, no, que, no, tú agárrate, compraste. No, no hagas eso. No pienses en eso. Averíguate. Yo les voy a hacer un video a ustedes tal cual como hice yo. Pero ahí sí voy a ser específico. Aunque no me acuerdo en realidad. Ok, retomando el tema. Ya tienes tu teléfono, tienes el de tu esposa, tienes uno, dos, tres posibles nombres, tienes un correo, ya tienes algo. ¿Qué vas a hacer? Tú te vas a analizar, ya tu esposa te dijo que sí, que le echaras pichón, que tú ya te has respaldado, que ella contaba contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Gorda, yo estoy grabando aquí, pero esto es una cosa natural, estamos aquí normal. ¿Tienes café?
Tráeme el café, vete, pues. Mira, para que ustedes vean, tú un domingo no es familiar, porque estoy yo aquí afuera ahorita que salí un momentico y que lleva sol como las iguanas, iguana gorda. Entonces, retomando por tercera, cuarta vez el tema. Señores, tienes algo ya a la mano, ya tienes bastante. Pongo a producir ese poquitico o esa cantidad que tienes. Ponlo a producir. Esos conocimientos, esas ganas, ese interés. Y este es el empujón. Este es el empujón para que ordenes tus ideas. Cuando ordenes tus ideas, tú dices, ah, voy por acá, voy bien. Me preguntas ya, le preguntas a Gardi Marrero. Mis saludos a Gardi Marrero. A Alex de Bully Show. Por ahí hay otro que se llama, creo que es Lazo. Lazo, de gente que hablamos español, que estamos en este mundo de los choques, que son los que yo he visto últimamente. Felicito nuevamente, reitero, a Alex de Bully Show y a Gardi Marrero. De verdad, mis felicitaciones para él, porque es bastante espontáneo, me gustan mucho sus videos. Síganlo, síganlo de verdad. Ustedes no tienen por qué seguir a uno, a dos, a tres. Vean la mayor cantidad y luego usan su filtro. Vayan como un embudo. Y van filtrando. Dos, tres, cuatro, cinco personas. Van comparando. Y uno va viendo cuál es el mejor o no el mejor. Qué es lo que más te ofrece uno que no te ofrezca el otro. Y ahí vas poco a poco, sin ningún problema. Cuando tengan eso, cuando ya tengan eso, vas a decir, por ejemplo, vas a tener mira, ya voy a buscar una camioneta. Voy a buscar una camioneta. Aquí les presento a mi esposa, Hola, buenas tardes. a Cristal Rojas. Ella es la dispatcher, la dueña del negocio, entre comillas. No, así es la dueña del negocio, porque esa es la que me manda a mí para todos lados. Y sabe qué cobramos, cuánto cobramos, pues ella es la que negocia las cargas. Les tengo un video muy importante que es ella, cómo ve la carga, la busca, la ve, la analiza. Es importante esa parte, ese análisis. Para tomar la decisión, eso es así, en fracciones de segundos, no, ni siquiera en minutos. Para llegar a tomar la decisión de llamar al broker y negociar con el broker. Hay una que ella revisa que automáticamente, cuando revisa, el broker la llama. Mira, vi que estás viendo esta carga, ¿estás interesada? Bueno, ya ese es otro tema que lo vamos a desarrollar adelante, mucho más adelante. Y un solo video para que quede bien claro allí. Entonces, retomando por décima quinta, trigésima vez. Salud. Ah, bueno, el café. Llegan, ya tienes el apoyo de tu familia, de tu esposa, tus hijos, tienes la iniciativa, tienes la decisión ya tomada, confirmada, aceptada. Ve buscando carro, porque para poder tener seguro, te van a pedir un marca, modelo, año y número VIN. Igualmente para el trailer. Marca, modelo, año y número VIN. Sin eso no tienes seguro, para que te hagan cotización. Porque ellos necesitan saber qué año es y cuánto vale en el mercado. Y sin eso, no vas a tener DOT y mucho menos en sí. Entonces, pero ve reuniendo lo que tienes. ¿Cuánto puede gastar? Me preguntaba por ahí uno de los que apoyan el canal. ¿Cuánto puedo gastar en los permisos? Hay infinidades, cientos, miles de compañías que se dedican a eso. Y ahora, en este mundo del transporte, hot show y camiones grandes, todo el mundo come. Aquí todo el mundo come. Aquí come, mire, desde el perro hasta el gato, el que maneja, el que no maneja, le cambia el caucho, el que vende el periquito, el bombillito. Aquí todo el mundo come. Y es bueno por una parte porque hay diversidad que tú puedes escoger qué es mejor, lo que te conviene, qué te ofrece ese, qué no te ofrece el otro, el precio, la calidad, y ahí vas comparando. Les voy a tirar un dato. Hay permisos que hay que hacer en renovación anual. Lo puedes hacer con esa misma persona o con otra compañía. No hay ningún problema con eso. Entonces, ya cuando tú tienes tu correo, que tú ya tú te registras tú el nombre de la compañía, obviamente la información te la van a dar a ti como persona, te va a llegar, el contacto va a ser tu número telefónico y también va a ser tu correo. Ya tienes el nombre de tu compañía. ¿Qué vas a hacer luego? El EIN. Pues tienes que pagar, pero es nada lo que tienes que pagar, es nada. Obviamente, sabes que aquí en este país se paga por todo. Y son los fees por los cuales hay que pagar por eso, para tenerlo. Ya vas ordenando, ya tienes ya todo este desorden. A medida de eso, ya vas averiguando paralelamente qué camioneta te gusta y qué puedes comprar. Porque no es la que te guste, es la que pueda comprar y haga el trabajo. Y siempre ten proyección. Compro una 2015, pero dentro de 2 años me compro la del año, la que es.
¿Por qué? Porque ya voy a conocer y vas viendo. A lo mejor dices, no, no me sirve, me compro una 2 años menos y ahí vas viendo. La experiencia te va a ir dando o te va a ir llevando a donde debes llegar. Te digo con mucha experiencia. Por eso es Hot Shop Experiencia. Es el nombre de mi canal. Siguiendo. Ya tienes el nombre registrado, sacaste el EIN, porque sin el EIN no te van a pagar los brokers, no te van a pagar, te van a pedir eso para poder pagarte por la carga. Y eso debes colocarlo en el paquete cuando junto cuando mande la W9. Ese es otro tema que tenemos que desarrollar. Aquí es bueno que me diga y vamos a ver si, como mi esposa y mi hija me estaban diciendo, mi hijo quisiera un live con unas posibles preguntas. Para responderlas en vivo y ahí interactuamos, y si es posible, mira, sería excelente que se metiera ahí Gardi Marrero, que se metiera Lazo, que se metiera Alex y otros más, unos 3, 4, que tengamos un poquitico de tiempo y que termine de ayudarlos allí, y quizás nos conocemos más y ahí interactuamos mejor y hacemos una comunidad, que esa comunidad se mantenga, que vaya creciendo y se solidifique de una manera que diga, wow, mira, esta es la gente que le pone un mundo no, dos mundos de una vez. Ok, tienes el EIN, ya viste la camioneta, ya tienes, fíjate, tienes muchos pasos adelante, muchos, muchos pasos adelante. ¿Y cuánto has gastado? No mucho, no mucho. Ya cuando tú vas a pedir el DOT, tienes que tener tu número telefónico, tu nombre de persona, tu nombre de compañía, el EIN y un correo. Ellos te van a enviar esa información a tu correo y te van a ir procesando el número DOT. No tienes por qué registrar allí marca, modelo, ni VIN nombre de carro. Ahí no. Ahí no hace falta. Entonces, estás llegando hasta donde debes llegar con lo que tienes. Entonces, ¿por qué te digo que debes tener previamente visto una camioneta de un tráiler? Porque ya lo debes comprar ya. Para que te cotice un seguro y veas más o menos cuánto es. Eso varía en los estados. Eso varía mucho. Yo pago casi 19, 20 mil dólares al año. Quizás Carlos, José, Manuel, Carolina, Petra, X pagan menos porque están en otro estado de menor riesgo al que estoy yo. O también la configuración de ellos, la cobertura es de menos millas. Yo tengo todos los estados. Entonces varía la compañía, varía el récord de tu licencia. Varía, quizás dicen que el crédito, el récord crediticio, no sé si es verdad. Varía si tienes o no tienes multa, la antigüedad de tu licencia, en fin, hay muchas cosas que se evalúan de diferentes maneras, pero no me está pagando Progressive ni le quiero hacer propaganda a Progressive. Pero ya tengo 2 años con Progressive y de verdad que fue la que nos dio la oportunidad sin tener experiencia y sin ser non-CDL y empezar en este camino. Voy a ver cualquier empresa local que tenga licencia en todos los estados y los puedan parar bajo su póliza. Eso hay que averiguarlo bien. Eso hay que hacer un trabajito de hormiga bien, bien, bien ahí. O sea, eso lo tienen que hacer, son ustedes. Porque yo les puedo hablar de información de que yo me diga, bueno, voy a meter la de Minnesota, Texas y California, por ejemplo. Y le doy eso, pero todavía quedan 40 y pico estados donde no tengo la información. Y aquí no todos vivimos en el mismo estado. Pero digo, ya eso queda parte de ustedes. Ya cuando tengas la camioneta, si ya estoy decidido, voy a meter este negocio, la voy a comprar o la voy a hacer un lease con la camioneta, a marca y modelo que mejor sea de tu agrado, que sea de tu capacidad monetaria, agarras tu camioneta, tienes tu contrato de financiamiento o de lease, igualmente con el trailer lo puedes hacer financiado o con lease o lo puedes comprar usado, eso también lo puedes hacer. Tienes que ver, tienes que ajustarte, arrumbar hasta donde la cobija te alcance. Tiene que estar bien claro. No te pongas a pensar, y te lo digo por tercera, cuarta, quinta vez. No, la camioneta del año, porque esta es la que corre más. Aquí no vamos a estar corriendo. Tenemos capacidad de carga y capacidad de arrastre. Que eche menos broma, que los repuestos se consigan rápido y a un precio económico. Que el mantenimiento lo puedan hacer ustedes mismos. Tengo un video por allí de cómo hacer el mantenimiento preventivo de la 2019 Ram, que es la que yo tengo. Yo mismo cambio mis filtros, yo mismo lo hago. Porque puse el video, aprendí, vi la lógica y me estoy ahorrando como $100 por cada vez que lo hago. Y ojo, me gusta hacerlo. En invierno es un poquito más difícil, pero bueno, se hace. Alex de Bullies 8, él hace un mantenimiento de las pilot, en los trayectos, en los, él lo hace. Pregúntale, vean los videos del para que ustedes vean. Hay otro por ahí que él sí es un, como ya me lo dicen los mexicanos, un güerito, un gringo, el de Hot Shot 40 LLC, que es una camioneta colombiana. Yo lo sigo a él en Instagram. Y creo que también tiene un canal en YouTube. Y él hace mantenimiento a su equipo. Señores,
Hay que involucrarse, hay que meterse, hay que meterse. Bueno, cuando ya tú tengas tu camioneta y tu tráiler, llamas al seguro para que te hagan unas 10, 30, 40 cotizaciones con diferentes compañías y tú vas a escoger la mejor. Tú no tienes por qué rodar todos los estados, tú puedes mantenerte los 5 o 10 estados alrededor. Eso depende, eso va a depender de muchos, muchos factores. Puedes cosas, puedes quitar, puedes agregar. Ya tienes el seguro, ya compraste el seguro, ya tienes el biotipo que lo pediste. Ahora, después que tú metes, solicitas el número en sí, que es el motor carrier, y ya tienes el seguro se va a contactar con la Federal y ahí te van a tramitar el número en sí. No más de 20, 30 días, quizás menos o quizás más, por la cuestión de la pandemia. Pero ya cuando sale aprobado en tu perfil de la Federal, usted está listo ya, usted está ready to go para buscar carga. Ah, ¿de dónde las agarro? Bueno, tú puedes servir de dispatcher tú mismo, puede ser tu esposa, un hijo, un sobrino, un vecino, quien tú creas. O busca un servicio de un profesional, que los hay bastante. Llegas a un acuerdo con él. ¿Cuándo te puede cobrar? Mira, cobran desde el 3, el 5, el 8, el 10, el 12, hasta el 15, hasta el 20. Eso te voy a decir que el que cobra 5 es mejor que el que cobra el 20, ni viceversa. No, cada quien tiene su trabajo y tú puedes ir evaluando. Mi consejo, prueba un dispatcher, no firmo contrato contigo. Vamos a ver cómo te comportas durante un mes. No me gustó el mes, chao, muchas gracias. Porque si firmo un contrato con ellos 6 meses, te quedas amarrado 6 meses con ellos. Me disculpa los dispatchers, pero esa es la verdad verdadera. Tú confías en mí, yo confío en ti. Ah, pero no estamos guiando porque es un contrato. No, pero el contrato no me va a hacer mejor o peor persona. Mejor o peor dispatcher, mejor o peor driver, mejor o peor owner operator. No, 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 eso es mentira. Eso no va a ser así. Pero entonces, ¿qué hacen ustedes? Mira, tienes servicio de dispatch español porque no hablas inglés. Mi inglés es so-so. Agarra, tú hablas inglés. Te hace falta ese intermediario entre el broker y tú. Entre un dispatcher y tú. Porque un dispatcher puede tener que trabajar para un broker, quiere colocar la carga y te hace falta. Tú también estás manejando, es inseguro que vayas hablando. Por más que tengas esto que está acá, es inseguro. Que tú confías plenamente en tu dispatcher, que te haga todo. La búsqueda de la carga, llenado el paquete, ya la corre con firme hecho, vas a buscar, vas a manejar, vas a transportar la carga, la vas a entregar y vas a hacer ese tipo, esa interacción allí. Es bueno que te la haga alguien de confianza. ¿Qué mejor que tu esposa? ¿Qué mejor que tú una hija, que un hijo, que un primo, alguien conocido? Si no, recurres a un externo y seguramente vas a tener una tranquilidad. Entonces, ya te dije todo lo que tengas que tener. Ya me estaba pasando del tema en sí. Entonces, para recapitular o hacer un resumen, trabaja, piensa con lo que tienes, ve averiguando lo que no tienes y las diferentes formas de obtenerlo. Y esto, mira, el dinero, cuánto vale, cuánto cuesta, en qué estado está, cuál puede ser posible rendimiento. Eso tienes que pensarlo y debes hacerlo. Y mira, anótalo. Anótalo y coloca fechas a esa averiguación que tienes, esa información que estás recabando. Y luego, en 2, 3 días, 2, 3 semanas, vas comparando cuánto subió, cuánto bajó, el por qué. Yo estoy acá de este lado, mira, para ayudarte. No soy experto en la materia, solamente tengo 4 dedos de frente y uso un sentido lógico, uso un sentido común. Y lo que creo que me conviene, yo lo comparo o se lo comento a 2, 3 personas que son de mi entera confianza. Una de ellas es mi esposa, obviamente. Le comento a mis hijos también. Tengo a mi primo Parcha y a mi tío el viejo, que les pregunto, mire, y con los ojos cerrados, a veces dan opiniones diferentes, ahí es donde se me pone a mí la cosa cuesta arriba. Entonces, bueno, ya ahí vale la intuición, el conocimiento y, como les dije, el sentido común. Así que, bueno, me despido nuevamente. Si te gustó este video, de verdad, mira, dale like, así me apoyas para seguir haciendo contenidos para ti, para tus conocidos, para tus familiares, para los que conoces, los que no conoces también. Y así vamos a procurar consolidar, tener un grupo bastante selecto de que sean personas echadas para adelante, trabajadores. Mira, no solamente que sean hispanos, latinos, se pueden sumar los mismos oriundos de acá, de los asiáticos, lo que sea. Pero queremos personas que aporten, queremos personas que de verdad aporten ese granito de arena para cada día ser mejor, no solamente en el trabajo, sino en la vida misma. De verdad que sí. Así que, bueno, dale like.
Eso entusiasma bastante que este trabajo se está haciendo y está llegando. Tú ves por los likes cuántas personas les gusta, qué debes mejorar, qué debes hacer. Comparte, comparte, como te dije. Y obviamente dale a la campanita cuando te suscribas al canal, dale a la campanita para cuando yo monte los videos seas uno de los primeros en enterarte de que hay un material nuevo para verlo, para analizarlo y para multiplicarlo después. Que tenga buenos días, que tenga buenas tardes y que tenga buenas noches. Que Dios lo bendiga, cuidado en su casa, sigan compartiendo con su familia. Si estás en la carretera, sigue descansando para que reactive tus 70 horas del libro a partir de mañana. Es un tema pendiente. Y bueno, no queda otra, sino un abrazo, se les quiere mucho y muchas gracias. Hasta luego.